La Red de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia señaló a 19 municipalidades que no han cumplido con implementar oficinas municipales de protección a este sector de la sociedad que es vulnerable a múltiples flagelos. Es una obligación de parte de ellos crear la oficina municipal de la niñez para darle la atención a los niños que están siendo vulnerados en sus derechos en los municipios a los cuales pertenecen. Según el Código Municipal hay un 0.5% de apoyo que la municipalidad debe dar a estas oficinas. La conformación de las comisiones precisamente es para que ellas se encarguen de que las oficinas subsistan teniendo el personal adecuado para la atención a los niños y adolescentes y también pues que puedan estar con el equipo que se necesita, ¿verdad?, para que puedan funcionar dichas oficinas. Hasta la fecha han sido organizaciones no gubernamentales las que han propiciado el apoyo para que 11 municipalidades implementen las oficinas municipales de protección a la niñez y adolescencia. Contamos con 11 municipalidades. Algunas han sido aperturadas con el apoyo de UNICEF, perdón, de Visión Mundial, y las otras han sido aperturadas con el apoyo de Misioneros de San Carlos Escalabrinianos. Y sí, San Carlos Escalabrinianos participa también con el apoyo que UNICEF le brinda directamente. Actualmente se tienen acercamientos con la Municipalidad de Catarina San Marcos para que se convierta en la número 12 en ponerle atención a la niñez y adolescencia. Un reporte de Whitmer Barrera para 4 News.